Malgrat la majoria dels carrers de les urbanitzacions estan asfaltats, encara queden al terme municipal de la Pobla carrers com este de la zona dels racons, carrers que es tornen intransitables amb les pluges que cada any, després de l'estiu, causen desperfectes i molèsties al veïnat i conductors de la zona. También teniendo en cuenta el tema de las próximas lluvias que puedan venir ahora después del verano. Esta vez se está intentando encauzar esas aguas con placas de hormigón en los lugares que más incidían y se está intentando trabajar para llevar las aguas hacia otros sitios donde anteriormente arrastra todo la zahorra que echábamos, se hacía surcos y era imposibilitada la salida y el uso de las viviendas de las personas. Aquestes obres estaven preparades per realitzar-se a principi d'any, però com tot este 2020 s'ha vist afectat per la pandèmia de coronavirus que ho ha paralitzat tot. Ara es reprèn la fase 1 d'estos treballs de manteniment que s'allargaran durant tot l'estiu amb l'objectiu de millorar carrers i camins rurals de diferents indrets del municipi. Trabajos de mantenimiento que estaban previstos justo antes en la época de la pandemia y que con el estado de alarma tuvieron que posponerse. Y ahora comenzamos con una primera fase en Ars de Racons y vamos a continuar con todo el resto de calles y de caminos rurales que estamos trabajando ya en ellos. Uns treballs que consisteixen tant en la millora del compactat dels carrers amb la tira de grava de bona qualitat per reomplir els clots i surcos creats per les pluges, com en el compactat i allisat amb màquines d'este paviment. A més, l'empresa de neteja SAP també està fent feina amb la neteja i desbrossament dels marges dels carrers. Durant tot el verano, en unes siguientes fases en el resto d'urbanitzacions, que no están hormigonadas y que tienen zahorra y ahora mismo están con agujeros y con surcos. También recordar que a partir de septiembre iniciaremos otra fase de hormigonados en las urbanizaciones, en Masnou y en Llomallarga 2, que ya están en marcha y están contratadas y que después del verano se pondrán en marcha y empezaremos a trabajarlas. Es un trabajo de mantenimiento rutinario de todos los años. Esta es una antiga reivindicación del veïnat que cada any patía desperfectes y molesties, pero que a partir de ahora podrán obrir les portes de esa casa a uns carrers renovats.